¿qué tal? Sean todos bienvenidos a Head Videos. Y estamos hoy aquí para ayudarte en la creación del proyecto número 6. Aquí aprenderemos desde casa de una manera fácil y entretenida. Y si eres nuevo, suscríbete a este canal. Muchas gracias por seguir con nosotros. Y así que, ¡comencemos! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Este es su proyecto número 6, el proyecto que contempla lo que es el cuidado de la naturaleza en sí. Muchos de ustedes me han pedido el link, no sé el link de qué, si es el link del proyecto. Bueno, en sí yo el proyecto no lo doy, solamente yo lo que estoy haciendo es dándole a conocer cuáles son los posibles temas. Y como me dijeron por ahí, estos temas también le pueden servir para un nivel medio. O sea, lo que tienen que hacerlo es solamente cambiarle el nivel de complejidad. O sea, es sumamente fácil. He visto que muchos han tomado el proyecto, lo han visto, les sirve para crear sus temas, que está muy bien. Y también lo han utilizado tanto en el nivel elemental como en el nivel medio. O sea, no es necesario que yo esté armando varios proyectos de diferentes niveles cuando en uno, porque los temas son similares, se puede ejecutar varios, dependiendo de la complejidad, como lo dije anteriormente. Ok, entonces vamos con el proyecto número 6. Como todos ustedes saben, para la creación del proyecto número 6, usted debe de elegir cuáles son los contenidos esenciales que están en los anexos número 1, ¿no? Muchos compañeros maestros están haciendo un proyecto con cada uno, o sea, un proyecto humanístico y el otro científico. No, yo aquí los mezclo los dos porque ambos se relacionan. Como lo dije en mis anteriores videos, si yo me pongo a hacer un proyecto de cada uno, voy a tener en mi poder aproximadamente 13 proyectos o más. Y no son 13 proyectos, sino que son 7. ¿Ok? Entonces, como ya tenemos aquí elegido cuáles son los contenidos esenciales que voy a utilizar, las destrezas de cada materia, ya tengo listo para poder empezar mi proyecto número 6. Ok, el nombre del proyecto número 6 es Sembrando Conciencia Ecológica, Participando Democráticamente. ¿Por qué? Porque las grandes ideas están relacionadas con el ambiente y otro con los procesos democráticos que están envueltos en una sociedad. Vamos a leerle rápidamente. La gran idea del científico dice que los estudiantes comprenderán la complejidad de los seres vivos para inferir en las repercusiones de la acción humana en el ambiente, desde el local hasta lo global, por medio de una comunicación empática en la que se incentive la toma de decisiones acertadas en el mantenimiento de la dinámica de los ecosistemas. Y en el proyecto humanístico tenemos que los estudiantes comprenderán que la participación activa de los procesos democráticos contribuyen a la construcción de sociedades más equitativas e igualitarias, compartiendo información de procesos democráticos en los que se vincularía su entorno próximo. Esto es la gran idea. Cuando usted tenga en su mente ya lo que se va a realizar en el proyecto humanístico y el proyecto científico, comienza a hacer los objetivos específicos. Los objetivos específicos yo lo hago por semana. Significa que la semana número 1 aplico este objetivo específico, la semana número 2, 3, 4, 5. Este proyecto que es el número 6 tiene como base 5 semanas. Entonces recuerden que ustedes solamente va a tomar temas que ustedes creen que lo vayan a necesitar, ¿ya? Ok, tenemos aquí los indicadores de evaluación. Interviene espontáneamente situaciones informales de comunicación oral, expresa ideas, experiencias y necesidades. Esto lo vamos a ejecutar en la primera actividad de este proyecto. Todos los indicadores me dicen que si se cumplieron las destrezas. Entonces, con ello yo evalúo si la destreza se cumplió o no. Los recursos didácticos que usted vaya a utilizar, la rúbrica de cada proyecto como instrumento y las preguntas abiertas o cerradas o otras técnicas o instrumentos que usted vaya a utilizar. Se le coloca las indicaciones, que el proyecto se lo lee de manera en conjunta con familia, ¿no? En este proyecto vamos a comprender la importancia de los cuidados de los patrimonios naturales del Ecuador, como también cuidar y respetar el ciclo de vida de las plantas y de los animales. En este proyecto conocerás las obligaciones y derechos ecuatorianos para que tenga una buena participación ciudadana, a sufragar con responsabilidad para elegir a nuestros mandatarios. Y como producto final, vamos a elaborar un televisor educativo a base de cartón. Ya, este es nuestro producto final, un televisor educativo. Es un televisor hecho de cartón y que
tiene dos tipos de ganchos o pinchos que se van dando vuelta y van pasando imágenes, ¿no? La pantalla del televisor tiene que ser del formato, menos del formato A4 de una hoja de dibujo, para que vayan llenando los niños esta hoja. Estas hojas, que al final haremos un rollo, al final todavía no, estas hojas tienen que ir en el guardadas en la caja portafolio y al final las vamos a utilizar, ¿ya? Entonces, una vez que ya tengamos los materiales que vayamos a utilizar, empezamos con el proyecto científico. En el proyecto científico abarcamos con la materia de lengua y literatura con ciencias naturales. Aquí arriba, en lengua y literatura, dice: interviene espontáneamente en situaciones informales de comunicación oral, expresa ideas, experiencias y necesidades. O sea, esto que está aquí debe cumplirse con este tema de aquí. Ahora, le explico qué trata la primera actividad de lengua y literatura. El tema es conociendo las Islas Galápagos en una narración divertida. Pide a un adulto que te lea la siguiente narración acerca de las Islas Galápagos. Cabe señalar que esto es propio invento del docente. O sea, no es que, ay, no encuentro en internet el tema y tengo este tema que es muy complejo y lo voy a colocar. No. Muchas veces colocamos temas muy complejos en un proyecto escolar que el niño en la casa no sabe. Y peor si el papá no ha estudiado, la mamá no ha estudiado. Entonces se le va a hacer difícil o tal vez no cumpla con la actividad. Pero si nosotros le colocamos una narración propia, hecha, que nosotros podemos editar, se lo puede hacer. Bueno, ¿qué va a hacer en esta narración? En esta narración dice que un día Felipe y Omar estaban aburridos en casa, entonces decidieron ver la televisión. Pronto pasó un reportaje sobre las Islas Galápagos, indicando que era un patrimonio natural del Ecuador. Felipe quedó maravillado al ver las tortugas y las iguanas marinas, el pingüino, y además de insectos, mariposas y otros animales. El cactus y la flor, pasión, son de estas islas, dijo Omar al ver la noticia. Pero en aquel reportaje de televisión hablaron sobre las personas que trafican con los animales y plantas de ese lugar, lo que ocasiona que no se complete su ciclo de vida. Por eso ambos niños se pusieron tristes de escuchar esa noticia. Al finalizar la crónica de televisión, se hizo conciencia que se debe cuidar los patrimonios naturales y que las personas no deben ensuciar. Por eso y todo aquello, los ciudadanos debemos ser partícipes en mantener protegidas las Islas Galápagos o cualquier otro entorno. En otro programa de televisión, aprendió Felipe Omar que los cartones y botellas se las podría reutilizar, y así que los dos hermanos decidieron hacer un televisor con cartón para explicar a sus amigos lo que aprenderían en este proyecto. Aquí está el famoso televisor de cartón que vamos a realizar. Entonces le ponemos aquí un ¿sabías qué? ¿Qué es un patrimonio natural? Y luego le ponemos las preguntas orales. Todo es oral. ¿Cómo se sentía Felipe Omar en su casa? ¿Sobre qué era el reportaje de televisión? Entre otras preguntas más. ¿Qué decidieron hacer ambos hermanos con los cartones y las botellas? Ah, decidieron hacer un televisor con cartón. Excelente. Entonces, todo esto se le pregunta al niño, a ver si el niño tuvo la retentiva de escuchar y de responder las preguntas, su respuesta de manera oral. Ahora aquí le ponemos una actividad que dice: recorta o pega en tu cuaderno los animales y plantas que escuchaste en la narración. Entonces, si el niño no tiene imágenes, bueno, la puede escribir, porque hay palabras que ya el niño ya a estas alturas ya las puede copiar, ¿verdad? Entonces vamos a la actividad número 2. En la actividad número 2 tenemos el cambio de ciclo vital de los seres vivos y su influencia. Tenemos aquí en la actividad número 2, que corresponde a ciencias naturales, que si sacas a los animales de su hábitat, no va a lograr que se cumpla su ciclo de vida. Esto ocasiona que los animales y plantas mueran en el transcurso del cambio de ambiente al otro. ¿Sí se acuerdan que aquí hablábamos sobre el tráfico de animales? Pues aquí le decimos por qué es peligroso el tráfico de animales, porque los animalitos mueren y otros no llegan a reproducirse, cambiando así su ciclo de vida. Eso lo podemos encontrar en los indicadores de evaluación. Ya tenemos aquí que también ocasionaría que el hábitat se vuelva desértico, como ya ha pasado en algunos lugares del planeta. Tenemos aquí una rutina del pensamiento. ¿Qué veo? ¿Qué pienso? ¿Qué me pregunto? Tenemos imágenes sacadas de la web, en la cual tenemos aquí una deforestación. Aquí tenemos alguien que está traficando animales, una señora que cazó un animal y se le puso como el abrigo de piel. Abajo tenemos una zona muerta, un bosque quemándose, plantas en mal estado,
de cierto donde quiera. Entonces, ¿qué veo aquí? ¿Qué pienso? ¿Qué me pregunto? Bueno, ¿qué veo aquí? ¿Qué veo aquí? Que las personas están talando los árboles, están comprando animales, matando animales. ¿Qué pienso yo? Ya, ¿qué pienso? ¿Qué pasaría si un animalito es separado de su ambiente? ¿En qué me pregunto podría ser por qué las personas practican con animales, o por qué las personas cazan animales, etcétera? Luego tenemos une con línea y ayuda a cada animal a encontrar su hogar. Aquí tenemos un búho. ¿El búho dónde le corresponderá? ¿En el campo, en el mar o en el cielo? Entonces aquí tenemos un tiburón, una abejita, un elefante, un pulpo. Tenemos una vaca, un papagayo y un rinoceronte. Vamos a unir con línea a qué animal le toca en cada hábitat. En la número 3 continuamos con ciencias naturales. Cabe señalar que en este proyecto no hay matemáticas, pero si usted envía una actividad lo puede hacer como anexo. Como anexo, no tenemos actividad de matemática. Puede utilizar usted su texto escolar para planificar estas actividades. Luego tenemos nuevamente ciencias naturales, el ciclo vital de las plantas. Ya en el proyecto anterior vimos el ciclo del ser humano, ¿se acuerdan que armábamos las cartillas? Ahora vamos a conocer el ciclo de las plantas, le colocamos aquí un recuerda. ¿Recuerdas el programa de televisión que vieron Felipe y Omar? Miren, estamos enlazando el tema con la primera actividad sobre las plantas de la isla Galápagos. ¿Cómo eran los cactus y la flor de pasión? Las plantas también tienen su ciclo de vida, que son nacen, crecen, reproducen y mueren. Pero, ¿qué sucedería si cambia el hábitat de una planta de la isla Galápagos a la ciudad de Quito? Correcto, se muere. Por lo tanto, no cumpliría su ciclo de vida completo. Entonces, también vemos que las plantas que nacen en un determinado lugar pueden sufrir cambios o se pueden morir cuando es transportado en otro lugar. Ahora tenemos una actividad. Enumera el ciclo de vida de las plantas. ¿Cuál es el nacer? Entonces, el 1. ¿Cuál es el 1? Escribimos aquí en el casillero. ¿Cuál es el 1? ¿Cuál es el 2? ¿El 3? ¿El 4? ¿Y el 5? El 1 es nacer. Crecer es el 2. Se nutre, se reproduce y muere. Esas son las fases del ciclo de vida de una planta. Dibuja y colorea una planta y comenta en familia los cuidados que ella necesita. Vamos a dibujar una planta en el cuaderno de ciencias naturales. Y el niño o la niña va a decir por qué es importante esa plantita, ¿ok? En la actividad número 4 tenemos la participación ciudadana. Empezamos con el humanístico. ¿Recuerdas que en el programa de televisión que vieron Felipe y Omar? Mire, seguimos con la actividad número 1, todos en asado. En donde los ciudadanos se organizaron, se unieron para mantener y cuidar los patrimonios naturales, como plantas y los animales, haciendo el uso de la participación ciudadana de las personas de las Islas Galápagos. Entonces, el niño va a saber que la participación ciudadana es cuando se participan todos de manera en conjunta para un bien común. Entonces, ahora aquí tenemos la actividad. La actividad 1. Mire que es una lectura sumamente corta, que no necesita que le llenemos de full lectura. Algo preciso, conciso y el que el niño o la niña pueda entender. Ahora dice, observe y comenta en familia sobre la imagen de participación ciudadana. Entonces la mitad decía, ¿qué significa esto? Bueno, que es una participación ciudadana, cuando todos trabajan para un fin. Entonces le colocamos aquí el ¿sabías qué? La participación ciudadana es el conjunto de actividades mediante las cuales todas las personas tienen derecho individual o colectivo para intervenir en las decisiones públicas, deliberar, discutir y cooperar con las autoridades. Y está. En nuestra escuela también hacemos participación ciudadana cuando vamos a limpiar nuestro grado. Todos tenemos derecho a limpiar nuestro grado, tanto Pito, mamá, niño, docentes, etc. En la número 2 dice, recorta y pega o dibuja en tu cuaderno alguna de las obras realizadas en el comité de tu barrio. Si tenemos un comité en mi barrio, dibujo lo que ellos han hecho. Por ejemplo, se han hecho parques, han hecho mingas, etc. En la número 3 dice, colorea las imágenes donde existen participación ciudadana. Aquí hay participación ciudadana, ¿sí o no? Se lo va a pintar. Aquí hay participación ciudadana, un niño que está tirando la basura afuera, ¿no? Aquí hay participación ciudadana donde un político está que habla pura mentira, que no dice nada, ¿no? Y aquí hay participación ciudadana cuando todos hacen una obra y están en conjunto, ¿sí?
En la actividad número 5 vamos a elaborar el televisor educativo. Y nuevamente le recordamos, después de que Felipe y Omar vieron en el televisor, ellos decidieron crear su propio televisor con material reciclado, como plástico, cartón, etc. Aquí le dejamos el link de cómo crear un televisor. Un televisor didáctico o un televisor educativo. Este link está aquí, lo va a ver. Y si no tiene internet, no importa, aquí le damos las indicaciones. ¿Qué necesitamos? Caja de cartón, pintura acrílica, gris o cualquier otro color, palitos de madera redondo, cinta adhesiva, cinta, pincel y tapa de plástico, cartulina, marcadores. Vamos a utilizar entre 6 o 7 hojas de cartulina, ¿no? Las hojas dependen de las actividades que usted vaya a realizar. Entonces solamente vamos a armar el televisor. Entonces aquí le indicamos paso a paso cómo elaborar el televisor, que es un cartón, ¿no? Es un cartón rectangular, lo pintamos y en ese cartón cuando ya estén listas todas las hojas se la va a colocar adentro. Aquí en este pincho se va encogiendo y cogiendo y acá las imágenes van pasando. Mira, cada vez que vayamos a hacer una actividad del televisor educativo, le voy a colocar la imagen del televisor, como ustedes ven aquí, de una niña atrás, recordándole que esa imagen va para el televisor. Y se van a hacer por hojas, significa que esa hoja se va a guardar. Y ya en la semana número 5 vamos a sacar todas las hojas para armarlas. Entonces aquí dice, en esta semana vas a utilizar la primera hoja o cartulina, donde vas a escribir con letra grande el título, TV Educativo. ¿No? No te olvides de decorar la primera hoja y escribir otros datos como nombres y el grado. Si puedes escribir el nombre, el grado, proyecto número 6, lo que usted crea que el niño pueda escribir aquí en la primera hoja. ¿Okay? Entonces guarda esta hoja en tu caja portafolio para la semana 5. Significa que la hojita la voy a guardar, todavía no voy a unir nada. Ahora me voy a la semana 2. Tenemos aquí lengua y literatura, relación de semejanza y diferencia, problemas y soluciones. Pido a un adulto que te lea la siguiente lectura acerca de la Isla Galápagos. Otra lectura más pequeña, ¿no? Dice, conociendo la Isla Galápagos. Después de observar un reportaje en la televisión sobre la Isla Galápagos, Arturo, que es un viajero ecologista, que le gusta visitar lugares para observar el desarrollo del ecosistema, un día decidió viajar a la Isla Galápagos. Sabía por sus investigaciones que esta isla es muy hermosa en su flora y fauna exótica. Cuando Arturo llegó al Ecuador e encontró a las islas, se quedó fascinado al ver maravillosas especies como tortugas gigantes, lobos marinos, pingüinos, lobos, piqueros de patas azules, entre otros. Arturo quedó fascinado de esta visita de la Isla Galápagos y promete nuevamente volver a visitarla. Ahora aquí le ponemos un sabía que las Islas Galápagos fueron declaradas por la UNESCO como Patrimonio Natural de la Humanidad en el año de 1978 y 6 años después en Reserva Biósfera. Es un grupo relativamente joven de islas, fue originado por diferentes erupciones volcánicas. Ok, luego de aquí tenemos las siguientes preguntas. Contesta de forma oral las siguientes preguntas. Si el niño puso atención, la va a hacer. Excelente. ¿Quién es Arturo? ¿Qué hacía en la Isla Galápagos? Nombra los animales que él vio en la isla. ¿Qué plantas observó Arturo? ¿Por qué crees tú que debemos cuidar el ecosistema? ¿Qué podemos hacer para cuidar el ecosistema? Todo eso es de manera oral y lo refuerza el maestro cuando realiza su conexión con el estudiante. 3. En el siguiente rectángulo dibuja el animal más representativo de la Isla Galápagos. Todos sabemos que es la tortuga gigante, que gracias a ella lleva el nombre, la que está aquí. Entonces el niño va a dibujar la tortuga gigante aquí, grande. Observa los siguientes dibujos y escribe con tus propios códigos las semejanzas y diferencias. Tenemos ahí una tortuga y una iguana marina. Lo que tienen igual es que son animales marinos, ¿verdad? Animales marinos. Diferencia es que uno es terrestre y el otro es acuático. Todos sabemos que la tortuga gigante es terrestre, más la iguana marina sí es bien acuática. Ahora en la actividad número 2 tenemos nuevamente ciencias naturales, reacciones de los seres vivos al cambio de hábitat. Ya sabemos que cuando sacamos un animal de su hábitat, este puede morir o en otros casos algunos se pueden adaptar, como el cactus. El cactus se pudo adaptar a un medio desértico en la Isla Galápagos. Bueno, le colocamos aquí un ¿sabías qué? ¿Cuántos animales
mueren cada año debido al plástico que tiran las personas al mar o a cualquier otro lugar. Y con la ayuda de un adulto, lee la información sobre el hábitat de los seres vivos. Y vamos a hablarles sobre el hábitat. Lecturas que sean cortas, no largas, que a la larga el estudiante, si es un chico de sexto o séptimo, nunca la va a terminar de leer. Ni siquiera le va a tomar importancia, no la va a leer. Desde sus inicios, nuestro planeta ha estado en constante cambio. Y por ende, los seres vivos han debido adaptarse a las nuevas condiciones del medio para poder sobrevivir. Si los cambios en el ambiente son lentos, los animales tienen la capacidad de adaptarse y así poder generar otra nueva especie, ¿no? O su misma especie. Su organismo y su alimentación, su comportamiento, etc. Para enfrentar a las nuevas condiciones de su hábitat, el conjunto de estos cambios se denomina evolución. Entonces, pónganse ustedes en el caso de estos animalitos que son raptados. ¿Qué sentiría? Luego le ponemos las preguntas orales. ¿Qué pasaría si los animales y plantas no se adaptan a su hábitat? En la 3, observa las siguientes imágenes, marca con una X de acuerdo a la emoción que sientes al observar la imagen. Por ejemplo, mira esto que está aquí. Tenemos un petróleo regándose, una contaminación, y el árbol ha absorbido este líquido y se ha muerto. ¿Qué tú sientes al ver esto? ¿Sientes alegría o sientes tristeza? Si sientes alegría, marcas con una X la carita feliz. Si se siente tristeza, marcas con una X acá. ¿Ya? Vas a marcar con la carita. Por ejemplo, aquí tenemos otro, unos niños disfrutando del medio ambiente. ¿Sientes alegría o tristeza? Alegría, ¿verdad? Aquí tenemos unas personas trabajando de manera común, haciendo participación ciudadana, están trabajando en conjunto. ¿Qué sientes? ¿Alegría o tristeza? Si vamos a tachar la carita que nos expresa. Aquí tenemos el cuidado de animales, un monseñor que está maltratando a un gatito y unos niños que están sembrando. Entonces, todo eso es las emociones. El humanístico tenemos aquí, estudios sociales, educación cultural y artística, para la semana número 2, con la actividad número 3. Continuamos con la actividad 3 de la semana número 2. En la actividad número 3 vamos a hablar sobre los derechos del medio ambiente, el derecho humano a un medio ambiente sano. En Ecuador todos tenemos derecho a un medio ambiente sano para nuestro desarrollo y bienestar. La responsabilidad de todos como ciudadanos, sin distinción, debemos proteger el medio ambiente y cuidar nuestros recursos naturales con responsabilidad compartida. En Ecuador existe un ministerio que se encarga de nuestro patrimonio natural, que es el Ministerio del Ambiente. Luego tenemos aquí una actividad, dice, observa la imagen y responde con mi propio código. Lo que ya sé, lo que quiero saber y lo que aprendí. Entonces, lo que ya sé que se debe hacer participación ciudadana. Luego tenemos lo que quiero saber, alguna pregunta que él se quiera hacer. Y lo último, lo que he aprendido. En la actividad número 4 tenemos lengua y literatura, identificación del propósito interlocutor. Tenemos el diálogo. ¿Qué es el diálogo? Que es una conversación entre dos o más personas. Y le recordamos nuevamente lo que hicieron Felipe en la actividad número 1. Ellos vieron un reportaje de televisión y se pusieron a dialogar sobre el tema. La intención, el diálogo es emitir un mensaje. Entonces, aquí tenemos que el diálogo está ligado con la actividad número 1, donde Felipe vio la televisión. Con la ayuda de un adulto, lee el siguiente diálogo, luego responde las siguientes preguntas de manera oral. Aquí tenemos un diálogo. Habla sobre el rescate de un mono. Ya. Es una actividad que creo que está en el libro. Y luego colocamos las preguntas para ver si se entendió. El diálogo. Luego observa el dibujo y formula una oración. Este monito que se había perdido, que se lo habían robado de su hábitat. El niño va a hacer una oración con este monito. Luego tenemos la actividad número 5. Educación artística y cultural, el patrimonio natural. Tenemos un patrimonio natural que involucra la flora y la fauna. Y le vamos también a indicar que cuáles son los patrimonios naturales del Ecuador. El cóndor, el oso de anteojos, las Galápagos y las reservas ecológicas. Y el patrimonio cultural son monumentos, etcétera, tradiciones, platos típicos, etcétera. Ahora sí, como usted puede observar, tenemos nueva actividad para el televisor educativo. Después de conocer un poco de lo que es un patrimonio natural y cultural, realicemos la siguiente actividad. En la hoja 2, vas a dibujar un patrimonio natural y un cultural que más te llamó la atención. Entonces aquí tenemos una reserva marina.
y acá tenemos un patrimonio cultural. Natural y cultural. Natural porque es creado por la naturaleza y cultural porque fue creado por el ser humano, ¿no? De alguna u otra forma fue creado por el ser humano. Guarda esta hoja en tu caja portafolio para la semana 5. Semana número 3 tenemos aquí un superhéroe llamado las 3 R's, lengua y literatura. Tenemos aquí que el cuento es una narración también oral o puede ser escrita de un hecho real o ficticio. Se deriva de una palabra, ¿no? Que enumera muchos sucesos. Mira, ahora con la ayuda de tu familia o docente vamos a leer el siguiente cuento. Si se dan cuenta que el cuento es pequeño, ¿te acuerdas la actividad 1 de la semana 1, Felipe y Omar, cuando vieron un reportaje de televisión acerca de la isla Galápagos? Los niños decidieron viajar y convertirse en los superhéroes llamados los 3 R. Los 3 R porque ellos van a reducir, reutilizar y reciclar. Dos niños llamados Felipe y Omar, al ver reportaje de televisión, ellos decidieron ser unos superhéroes. Le colocamos todo inventado aquí, por lo que nuestros héroes en conjunto con los ciudadanos comenzaron a recoger todos los plásticos y la basura que estaban en las playas para así poder reducir la contaminación y tener un ambiente saludable para nosotros y nuestros animalitos. Y desde allí nuestros amigos superhéroes, llamados los 3R, viajan volando todos los días y ven que las Islas Galápagos están siempre limpias. Le colocamos aquí las preguntas para ver si se entendió el cuento. Con la ayuda de tu familia, ellos van a identificar lo real y lo ficticio en esa lectura. ¿Okay? Luego tenemos la actividad número 2, partes de las plantas y sus funciones. Le colocamos un ¿Sabías que cada año mueren más de 3 millones de niños menores de 5 años por causas relacionadas con el medio ambiente, según la OMS? Comenta con tu familia. Cuidado de las plantas, cuidado del medio ambiente. Mirar y a conocer las partes de las plantas y sus funciones. Las partes de las plantas, hojas, flores, frutos, tallos, raíces. La función de cada uno de ellos. Si vemos que es muy extensa la función, se le puede borrar o le dejamos solamente con esa actividad que es de las hojas. Perdón, de las partes de las plantas. Y si quieren la actividad más allá, esto sería para cuarto de básica, lo pueden colocar como cuarto de básica. Una vez que el niño ya conoció las partes de las plantas, vamos a empezar. Realiza la siguiente actividad con la ayuda de tus familias y si puedes, hazlo solo. Completa las letras que faltan para poner el nombre de las partes de las plantas. Faltan las vocales. Muy bien, después de conocer sobre las plantas y sus partes en una hoja A4, como usted puede ver aquí, que será nuestra tercera hoja, vas a dibujar la siguiente. ¿Qué significan las 3 R? Reusa, reduce, recicla. En la mitad de la hoja y en la otra mitad vamos a dibujar las plantas y sus partes. Y guarda esta hoja para la caja portafolio para la semana número 5. Le podemos colocar un refuerzo de ciencias naturales. Si usted ve que es mucho, le puede dividir por semanas porque este tema se relaciona con el libro. En la actividad número 3 de la semana número 3 tenemos lengua y literatura, oraciones simples con diversas situaciones de comunicación. Participación ciudadana. El gobierno escolar es el órgano de representación y la instancia primaria de participación social de la comunidad educativa de cada una de las instituciones públicas del país. Para ello, nuestra institución educativa cada año participamos en el gobierno estudiantil, en donde los candidatos de varias listas dan propuestas en pro mejoras del plantel. Aquí le vamos a entender que en nuestra escuela también ejercemos el derecho de la participación ciudadana por medio del voto, cuando hay lista A, lista B, lista C. Y le colocamos aquí una imagen que represente la participación ciudadana. Con la ayuda de tu familia, que este es el gobierno estudiantil, ¿no? Con la ayuda de tu familia o docente, escribe 3 indicaciones. Si fueras presidente del gobierno escolar, ¿qué harías tú para mantener tu entorno seguro en tu escuela? Entonces los niños van a decir, bueno, los niños van a utilizar bien la mascarilla. Correcto, entonces, si tú fueras el presidente del grado, ¿Cuáles serían esas 3 propuestas que tú harías? Y como ahorita tenemos un retorno progresivo a nuestras escuelas, ¿qué más bien ponerlo en práctica, no? Si yo fuera el alcalde de mi grado, el presidente del gobierno escolar, ¿qué indicaciones colocaría para toda la escuela? No solamente para mi grado, ¿no? Si soy el ganador. En la actividad número 4, si ya vimos que también hay participación ciudadana en nuestro grado, vamos a colocarle estudios sociales, el voto, ¿no? Que votar es el acto en la manera en la cual la persona expresa su opinión o preferencias de manera pública o secreta en torno a un asunto de una propuesta.
es una reunión o un cuerpo deliberante o unas elecciones. Entonces el voto de la persona adulta la utiliza cuando hay las elecciones. Y el estudiante también vota cuando elige su representante del gobierno estudiantil. Votar no es solo un derecho, sino también una gran responsabilidad. Que colocamos aquí, ¿qué significa votar? Con la experiencia de tu familia de adulto, vamos a enumerar los pasos a seguir en una elección para votar. Por ejemplo, todo lo que debemos saber de las elecciones. Vamos a enumerar el número del 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Qué hace la mamá cuando va a votar? 1. Entonces, para mí sería 1 cuando sale de la casa. 2 cuando llega a la mesa y entrega la cédula aquí arriba. 2, perdón. El 3 es cuando le dan la papeleta. 4 cuando vota, firma y se va. Y le dan su papeleta. Aquí la mamita debe ver y le va a decir a su niño qué es lo que ella hace cuando vota. Bueno, en estas votaciones los niños no pudieron ver cómo sus papitos votaban. Pero hay en otros casos que los padres llevan a sus hijos a sufragar. O sea, ven cómo es el proceso de votación. Entonces tenemos aquí que recuerda que nuestro proceso, que en nuestro plantel también hacemos la propuesta a los candidatos. Y los candidatos dan su propuesta para ser votados por una lista, por la A, la B, la C o la que exista. En la actividad número 5 tenemos educación cultural y artística, el sufragio, o el voto, que es lo mismo, ¿no? El sufragio lo realiza todas las personas desde que están en la escuela, colegio, universidad. Es lo mismo, sufragio o voto. Aquí le vamos a conocer que en el Ecuador, a partir de los 16 años, el joven tiene derecho al sufragio. ¿Ya? Recuerda que debe sufragar con responsabilidad en la escuela y colegio. Este es otro nombre que se le conoce al voto. Voy a votar, voy a sufragar. Para que el niño sepa que esos dos términos son iguales. Y por último tenemos aquí, observa la imagen y pinta el género al que perteneces para sufragar. Por ejemplo, ¿dónde voy a sufragar yo? ¿En la urna de los varones o en la urna de las mujeres? Si yo fuese una niña, ¿dónde sufrago? Ah, en la fila de las niñas. Y si fuese un varón, ¿dónde sufrago? Ah, en la fila de los hombres, como se lo hace habitualmente. Muy bien, vamos a la semana número 4, una vez que ya vimos que votar y sufragar es lo mismo. Vamos a la semana número 4. En la semana número 4 tenemos estrategias del pensamiento. Tenemos aquí, se entiende por ambientes, aquí el sistema conformado por los elementos naturales, así todo lo que nos rodea. Así pues el ser humano ha venido transformando este entorno que rodea y explotando los recursos naturales a un ritmo muy alarmante. Le colocamos aquí que hay un pequeño problema, que nuestro planeta se está deteriorando por culpa también de los seres humanos. Bien, vemos aquí en esta imagen que tenemos un pocotón de plástico tirados en una playa, un balneario, un río, y todo eso queda a la deriva. Cientos de pececitos o animales que comen han muerto. Llena la siguiente rutina de pensamiento. ¿Qué veo yo en esta imagen? ¿Qué pienso y qué me pregunto? Luego tenemos la actividad en el televisor. En la página número 4, pega una imagen que represente un medio ambiente sucio y explica con tus palabras qué debes hacer para recuperarlo. Y guarda esta hoja para la quinta semana. En la actividad número 2 tenemos ciencias naturales. ¿Qué es el agua? El agua que es importante para el planeta, ¿no? Tenemos aquí que el agua en su estado está líquido, el sólido y gaseoso. Una vez que le vimos sobre el estado del agua, vamos a escribir debajo de cada uno los estados. Cuál es líquido, cuál es sólido y cuál es gaseoso. Ok, luego tenemos la actividad número 3, ciencias naturales, características del agua. ¿Cuáles son las características del agua? Bueno, que es inodora, insípida, incolora y no tiene forma. Toma forma de acuerdo al envase o recipiente que esté. Tenemos un experimento y completo con la ayuda de tus padres. Mira, vamos a colocar en un experimento un vaso de agua. ¿Cuál es el olor, cuál es el sabor y cuál es el color? Entonces dice el olor. ¿Tiene olor? No tiene olor. ¿Tiene sabor? No tiene sabor. ¿Tiene color? No tiene color. Es transparente, ¿no? Disuelve el agua. Vamos a colocar un vaso de agua sal, un vaso de agua azúcar, otra harina y el otro un colorante. ¿Qué sucedió con la sal? ¿Qué sucedió con el azúcar? Con la harina y con el colorante de cocina. Llenamos esta ficha sobre el experimento que realizamos. Una vez que realizamos este experimento, vamos a hacer una actividad para nuestro televisor. Dense en cuenta que cada vez que aparece el televisor, colocamos aquí el televisor.
Ya en la quinta hoja del televisor vamos a pegar los estados del agua y su característica. El niño va a decir: mi profesor, aquí está el agua en estado líquido, que está en sólido y gaseoso. ¿Cuándo es líquido, cuándo es sólido y cuándo es gaseoso? Todo eso en una hoja y se guarda para la semana número 5. En la actividad número 4, que es el proyecto humanístico, tenemos que es la democracia. Como viste la semana pasada sobre el voto, pues eso es parte de la democracia, el voto o el sufragio, ¿no? La democracia es una forma de gobierno en la que los ciudadanos participan en la organización del país, tomando decisiones importantes con el pueblo. Aquí le colocamos qué es la democracia. Una imagen de democracia dice: observa cuidadosamente la imagen y responde: ¿qué estarán haciendo tus niños? Mira, yo sé que algunos están levantando las manos. ¿Qué estarán haciendo? Están votando. Y el voto es parte de la democracia. Y aquí está. En la actividad número 5 tenemos en inglés vocabulario. Medio ambiente en inglés, planta en inglés, reciclaje en inglés, voto en inglés, agua en inglés y contaminación en inglés. Y esas palabras las vamos a repetir 2 o 3 veces en inglés. Listo, y vamos a llegar a la semana número 5. En la semana número 5 tenemos estudios sociales, en la actividad 1. Obligaciones de los ciudadanos ecuatorianos. ¿Qué vamos a hacer aquí? Vamos a colocarle cuál es la obligación de todo ecuatoriano. Ya sabemos, ya hemos visto durante todo el proyecto cuáles son las obligaciones importantes. Cuidar y proteger el medio ambiente, ejercer de manera democrática el voto o el sufragio. Ya hemos visto todo eso. Ahora, conversa en familia, piensa si cuáles de estas obligaciones se están cumpliendo. Por ejemplo, tú como niño, ¿cuál es tu obligación? Es estudiar. Puedes también ayudar a los abuelitos a cruzar la calle. ¿Cuál es la obligación de los adultos? Trabajar, hacer el servicio militar, lo que lo hacen, ¿verdad? Entonces vemos aquí una rutina, qué veo, qué pienso y qué me pregunto. Luego vamos a pegar la sexta hoja, la obligación de los padres y la obligación del niño. Oh, la obligación del padre es ir a votar, correcto. Y la obligación del niño es estudiar, correcto, muy bien. Entonces esa hojita la guardamos para la semana número... Bueno, para esta última semana. Es necesario mencionar que todas estas hojitas están guardadas en la caja portafolio y luego se sacarán. En la actividad 2 tenemos inglés. Si hemos hablado sobre los animales de la isla Galápagos, vamos a colocarle aquí los nombres de unos cuantos animales. Pingüino, iguana, etc. ¿No? Y luego vamos a escribir el nombre de estos dibujitos aquí. Cómo se llaman cada uno de ellos. Una actividad bien bonita. En inglés. Ciencias naturales, en la actividad número 3, tenemos los animales vertebrados e invertebrados. Le pones una actividad aquí. Recorta y pega y dibuja 3 animales vertebrados y 3 invertebrados. Conversa con tu familia y menciona los animales vertebrados e invertebrados que haya visto en tu entorno, o sea, cerca de tu casa, a la orilla de tu casa, fuera de tu casa. ¿Qué animales con esqueletos hay y qué animales sin esqueletos hay? Luego colorea estos animales, luego escribe dentro del cuadro una vez si es vertebrado o una I si es invertebrado. Lo pinto y luego coloco. ¿La lombriz tiene hueso? No tiene hueso, por lo tanto es invertebrado. Le colocamos la I. ¿El caballo tiene hueso? Sí tiene hueso, por lo tanto es vertebrado porque tiene vértebra. Le colocamos la B. Y así sencillamente con nosotros. Luego vamos a hacer en la última hoja, podría decirse, vamos a colocar una imagen de un animal vertebrado y un animal invertebrado. El niño me va a explicar cuál es el animal vertebrado y cuál es el invertebrado y por qué se llama así. No es que coloco la imagen por colocar y ya. El niño tiene que expresarse bien. Luego tenemos la actividad número 4. Mire, preparo y uno las hojas de mi actividad educativa. Aquí voy a unir todas las hojas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Son como 7 hojas. 7 hojas. Y le ponemos los palillos en la primera y en la segunda. Entonces, una vez que ya tenemos las hojas unidas y los pinchos puestos, las vamos a colocar dentro del televisor y le vamos a dar vuelta para que vaya pasando. Miren que hemos colocado aquí, en este televisor, tapas de botella para que puedan los niños colocar el material reciclado que hemos utilizado, que es el cartón y las tapas de botella. Ahí está el trabajo final. Luego, aquí le damos las indicaciones, ¿no? Que coloca el palo de pincho o de escoba, si desean poner grande, ¿no? Y deben colocarlo de una manera muy cuidadosamente. Esto lo va a hacer el padre de familia. Y ya cuando haya terminado, el niño va a exponer. Coge su televisor y va dando vueltas. Va a decir: este es el proyecto número 6. ¿Cómo se llama mi proyecto?
voy a exponer a mis compañeritos, en este caso a mi familia, sobre lo que he trabajado durante toda esta semana. Entonces, cada vez que el niño pasa una imagen del televisor, va hablando de qué trata esa imagen. Por ejemplo, aquí tenemos un patrimonio natural. ¿Por qué es natural? Porque es creado por la naturaleza. Y un patrimonio cultural es porque fue creado por el ser humano y tiene real importancia. Graba, le envía a usted una imagen al maestro o un video corto y usted ha cumplido con su proyecto. Luego tenemos los compromisos y la firma de responsabilidad. Al final, en la actividad número 5, el niño va a exponer su trabajo. ¿Cómo le va a exponer? Él ya sé que no puede escribir tanto, pero él con imágenes va a expresar lo que ha visto. Espero que le haya servido como una guía. No tengo yo link, no sé a qué se refieren cuando me dicen y el link, ¿será que el link es mi proyecto para poder descargar? Bueno, si es para mi proyecto a descargar, no tengo yo el link. Yo solamente lo que hago es que usted aprenda a elaborar su propio proyecto. Mire, para que lo haga con tiempo. Es muy gratificante cuando usted crea su proyecto. Usted lo crea y usted aprende después de sus propios errores. Entonces, para eso es bueno. Si usted necesita más información sobre el proyecto, me puede seguir como Header Basic en Facebook o me puede seguir como Header Video en Facebook también. Ahí usted me manda un mensaje. Cualquier duda, inquietud. Y eso fue todo el proyecto del día de hoy. Nos veremos en el proyecto número 7 en una próxima ocasión. Y recuerda, si eres nuevo, no te olvides de suscribirte en este botoncito que aparece aquí. Y nos veremos en el siguiente proyecto. ¡Chao!